Oigan, señores y señores, porque esta es una de las jugadas que la gente quería ver. Justamente ya Iván Celayo, máscara para Morro. Y señores, ya tenemos aquí la parte de la confirmación. En playera azul tenemos nada más y nada menos que Burbuja, y justamente alguno de conocidos de ustedes en gorra negra y playera gris, a Morro. Así que se están por aquí dividiendo, dicen que está parejo. Justamente la verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver a Morro jugar aquí. La verdad es que es muy rápido, gran golpeo que tiene, tiene conocimiento de la cancha. A Burbuja lo hemos visto también, justamente aquí tiene un gran alcance. Así que vamos a ver qué tal les va a tanto a Celayo como a Dani. Los expertos en esta cancha y justamente los conocedores dicen que está parejísimo. Así que vamos a ver qué tal este encuentro, señoras y señores. Ya calentaron por ahí Charlie, Arturo, por supuesto el profe de la cancha de Chimalhuacán, que ha hecho también un gran trabajo con todos los chicos. Un saludo a toda la gente de la cancha de Chimalhuacán, un saludo a toda la gente de El Colorado también, que asisten con Charlie a las clases, o asistían a las clases justamente. Muy bonita, muy bonitas canchas. Así que ya listos para comenzar. No se vayan, hagan sus apuestas, quienes se llevarán estos dos sets. Ya lo dice por ahí Charlie, a 10 a 10. Por ahí dicen que va Celayo. Señoras y señores, el Morro y Burbuja. Al saque Burbuja en player azul. Saque mano abierta. Rompe el saque Celayo. Morro de mano izquierda. Muy atento. Ahora sí. Celayo. Deja pasar esa pelota. Dani Máscaras en la parte superior. Moviéndose bastante bien, ya que Dani ya tiene, también ya conoce esta cancha. Así que tanto Celayo como como Máscara ya conocen esta cancha. Han jugado partidos y trogas muy fuertes. Gran juego que tiene aquí Máscara. Rebotea bastante bien en esta cancha, se le da mucho. Morro también. Tanto de reconocimiento, sobre todo ajustando la parte del movimiento del brazo, o sea, la parte superior, vean ahí. Teniendo bastante actividad Morro, de mano izquierda. Deberá ser muy rápido y la velocidad la tiene, por supuesto. Vean ahí el cambio. Qué difícil pelota, señoras y señores, 1-0. A favor de Celayo y Máscara. Saque con efecto por parte de Celayo. Ahora sí, Burbuja se quema, señoras y señores. Había entrado muy bien de mano izquierda, pero la pelota golpea su cintura. Saque Celayo. Se mueve de manera interna para encontrar la pelota. Tratando de bajar esa pelota Máscara. Se incorpora Celayo de mano abierta. Pelota sencilla. Cambio por parte de Burbuja. Ahora sí, Burbuja hacia la parte superior. Bien, Morro ahí entrando.
macheteando la pelota. Vean qué buena pelota por parte de Burbuja, lo decíamos, él tiene experiencia aquí. A los cuatro los hemos visto en los diferentes torneos que hemos tenido la oportunidad de que nos inviten aquí en el Club de Pelotaris México. Buena pelota de tabla. Pelota con efecto, vean ahí, sin mucha fuerza, pero tratando de que la pelota golpee claro en la parada izquierda. Ahí justamente donde se encuentra tanto Morro como Máscara, es una buena posición para golpear aquí. Si dejan pasar la pelota, esa pelota llega a rebote y se vuelve complicado que la puedan meter. Ahora sí, vean cómo se mueve hacia la parte interna Celayo, muy atento, rápido, es rapidísimo Celayo. Vean nuevamente, qué buena pelota, señoras y señores, pero lo decíamos, el alcance de Burbuja, qué excelente. 3-1 el marcador. Osvaldo Valencia Flores, mañana habrá jugadas o solo será hoy. Al parecer el día de mañana también por allá hay una jugadita en el frontón de Pillos en Milpaltas. Dice Julio César Jiménez, ¿cuál es la estelar, amigo? Julio, recuerda que el día de hoy es un torneo abierto. Diferentes niveles, tercera, segunda y primera jugando entre sí. La suerte es la que determinó la parte de los juegos y el rol. Mucha fuerza por parte de Morro. Vean ahí, esa es una buena pelota porque pica antes. Evita al delantero contrario y envía la pelota hacia la parte trasera. Pelota con efecto. Complicado, segunda pelota para Morro que no puede sacar del rebote. No, nadie conozco. No hay estelar, son treguas, es torneo. Así es correcto, así que tenemos por aquí a nuestro amigo Miguel, justamente Miguel Tsunami, quien se está aventando una pequeña colación antes de entrar o regresar a jugar. Buena pelota por parte de Burbuja. Vean, la piden. Vamos a ver, pelota pedida, pelota dada. Pelota al centro. Sin mucha fuerza. Ahí se le cae la pelota a Celayo. Zagueros, duelo en la parte trasera. ¡6-2! Le dicen que baje un poquito las revoluciones a Morro, quien se siente un poquito presionado. Tendrá que incorporarse más Burbuja, justamente, para darle protección a su compañero. Bien al levantón, pero vean cómo están haciendo la garrona a Morro, sobre todo jugando en la parte trasera, no dejan entrar a Burbuja. Alcanza a llegar ahí Celayo. Al recule, rapidísimo en piernas, Morro se deja ir hacia la parte delantera con el cuerpo para buscar esa pelota. Ahora sí se incorpora Burbuja, tratando de enviar la pelota hacia la parte trasera, no le sale. ¡Qué buena pelota! Celayo. Pelota que golpea primero la parada izquierda. Al aire Morro. Lo decíamos, en el agarrón ahí con Máscara. Burbuja parece que está perdido. Tiene que moverse un poquito más hacia la parte trasera. Esa debe ser su pelota. Se abre a la parte derecha. Pelota complicada. Alcanza a llegar ahí. Se lo repica
Chamorro regresa rápido, lo decíamos, que tiene mucha velocidad. Doble pelota, doble bote. Dice Adolfo Miguel Valencia, un saludo desde la UNAM, Casa de Güero de Seúl. Un saludo a toda la gente de allá, de Ciudad Universitaria, UNAM, justamente a todas las canchas. Qué bonita pelota, se ensucia las manos, Celayo. Qué rapidísimo. Bien ahí, eso es lo que tiene que hacer Burbuja, incorporarse de mano izquierda. Pelota sencilla. Cambios a la parte derecha. Qué difícil. Bien ahí, Burbuja metiéndole todo, pero toda la carrocería. Esa pelota y sale y se patina. Aguantando muy bien Morro. Bien al regreso de mano izquierda. Buen control por parte de Morro. Está haciendo las cosas bien, pero le están dando. Una prueba complicada el día de hoy, y es que lo están bambaneando bastante. Eso es lo que tiene que hacer justamente Burbuja. Se intercambian. No te pases de lanza, Celayo. Qué perro tantazo se acaba de aventar Celayo. Qué gran velocidad aventándose un 0 a 100. Justamente en 10 metros. No manches. Esperamos que Alex haya podido grabar ese video. Qué buena pelota, qué rapidez, lo decíamos. Tanto Celayo como Máscara juegan muy bien. Qué gran apoyo por parte de Burbuja. Eso es lo que tiene que hacer, moverse un poquito más. Estar moviéndose adelante y hacia atrás, porque si no lo van a dejar fuera de la jugada. Y es que le está dejando la parte complicada a Morro, que cansa llegar. Vean ahí, se derrapa. Cero, y recuerden que ya es el segundo set. Esa es la potencia. Vamos, Burbuja. Y es que la gente también quiere ver buen frontón el día de hoy, en este sábado de gloria. Buena incorporación. Bien, al relevo, atento, Morro. Bien, de mano derecha. Y es que tiene todas las cualidades. Pelota perdida. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice Osvaldo Valencia Flores, buen tanto, así es, amigo. Y es que los cuatro jugadores están dando todo en la cancha, están jugando por justamente pelota que se va afuera, están jugando por la bolsa garantizada el día de hoy. Pelota al centro. Bien, ahí Morro de mano izquierda, que está haciendo las cosas correctas. Pero en nuestro punto, en nuestra forma de ver las cosas, requiere un poquito más de apoyo. No están dejando entrar a Burbuja, pero Burbuja tiene mucha, mucha altura que debería aprovechar. Vamos, Burbuja. Buen regreso por Morro, vean ahí. Atendiendo al golpeo al aire, no deja caer la pelota porque sabe que si lo hace, ese es el movimiento. Buena pelota, se cuadra. Buena tabla, difícil. Qué buen tanto por parte de Celayo. 2-1 el marcador, señoras y señores. Qué difícil es esta cancha aquí en el Club de Pelotaris México. Bien al aire, rápido, hacen recular, 4 pasos, 5 a Morro. Ahora sí se incorpora Burbuja, pero se precipita y no mete muy bien el muñequeo.
Guadalajara sí deja pasar esa pelota a Burbuja. Yendo rápido este segundo set. Recuerda que son dos sets a 10 tantos. O sea que se la lleva de mano izquierda, mano derecha, perdón. Bien cortando el saque, Burbuja de mano izquierda. Buen regreso por parte de... Vean qué pelota tan domesticada, qué difícil. 5-1, qué raza. Más desesperado, vemos a Morro. ¡No! 6-1. Al parecer con ello se termina esta primera ronda ya. Mucho más cortita la segunda. Y es que recuerden que los ganadores se enfrentarán en la siguiente oportunidad para avanzar. Ustedes me preguntan quiénes son los jugadores más fuertes que vimos por ahí, a Tsunami, Concho, esta es el Ayo. Qué buena pelota por parte de Morro ahora sí. Buen embarazo ahora sí de Burbuja, y eso es lo que tiene que hacer, apoyarse en su altura para poder brindarle ayuda a Morro. Ya mejor repartidos, vean, ahí encontró también la altura Morro. Buena pelota, la mete solamente Celayo. Ahora sí la deja Morro para que le envíe la parte trasera de regreso. Dani Máscara le deja muy bien. Realmente le mete mucha fuerza al golpeo. Buen regreso. Burbuja de mano izquierda. Ahora sí, Morro haciendo lo propio. Máscara enviando la pelota en la parte superior. Se agacha la Máscara. Complica el movimiento porque la pelota golpea primero a la pared. Rebote. Buen regreso también por parte de Morro. Pelota al centro. Celayo de mano abierta. Bajándola desde atrás. Alcanza a rescatar Burbuja. La deja pasar. La pide Morro. Buen regreso, pelota sencilla, vamos, Burbuja. Esa es tu pelota, un poquito más fuerte. Bien ahí. Recomponiendo el tanto, tanto Burbuja como Morro. Qué buena pelota, vamos, bien ahí. Escapando. Señoras y señores, qué pedazo de tanto se acaba de enviar Celayo. No se pasen de lanza. 7-2 el marcador, no vemos por dónde, pero la verdad es que deben de aprovechar los chicos justamente. Pues ya están en la olla, así que a jugar. Bien, sácalo todo, bien Burbuja. Qué buena pelota, por dejarse llegarse al rayo. Vean qué bajito, salva esa pelota, tres dedos. Al rebote, buen regreso. Bien Morro al aire. Saludos desde Toronto, Canadá, aguantando el frío extremo. Muchas gracias, Jorge.
saludos a toda la gente, a todos los mexicanos que se encuentran allá, justamente en Canadá, en este gran frío. Pelota sencilla, jugando con las velocidades y la dirección se la dio. Así que posible tanto para set y para partido. Metiéndose y bajándose un poquito el sol. Tabla de mano izquierda. La pelota se va por debajo de la línea de falta en color blanco, ¿ustedes la escucharon? Sí, señoras y señores, se termina este partido. Vámonos al siguiente, pasan a la siguiente ronda, tanto Celayo como Máscara.